Bueno, ya ha llegado el día tan esperado durante tanto tiempo, ¿eh? Y ya habéis hecho la inauguración, se ha bailado el Aurrescu, estaban los Gigantes, mal tiempo, todo hay que decirlo, un poco mala suerte desde ese punto de vista, pero ¿qué esperáis de este día? ¿Qué valoración hacéis de este momento que me imagino será para vosotros un momento muy especial? Pues la verdad que durante años hemos esperado este día, es una pena que el tiempo, pero bueno, se ve al pueblo con ganas, que es el objetivo de pasar un día majo, de que la gente esté unida y desde par de mañana con el mogollón de actividades que hay, que la gente esté para disfrutarla. Bueno, pues como ha dicho Felipe, pues por fin hemos arrancado ya, que era lo que queríamos, ya llevamos tiempo esperando el momento este y nada, y ahora pues eso, a disfrutar del día y ya eso, como decís, el tiempo nos ha fastidiado un poquito ahora, pero bueno, ahora la comida, lo que queremos es que el día sea algo popular para todo el pueblo y que todo el mundo lo pase bien y nada, a disfrutar y a seguir para adelante con el día. Ba, egia da oso pozik gaudela. Lokala oso polita geratu da, da oso handia da, eta geroz eta gehiago gaudela bargan, orduan olako lokal bat behar genuen ja. Eta bueno, horren bajera horretan egon ondoren hau izugarrizkoa da guretzat gehiegi agian. Baina bueno, bai, oso pozik da, ea dena gaur ongi ateratzen den da guztiok ongi pasatzen dugun. Y un sitio también para disfrutar todo el mundo. Bueno, pues espero que afecte también al ambiente de Berriozar y que disfrutemos todos. La parte baja tiene mucho tamaño, está muy bien, y luego arriba tenemos otra parte también para poder hacer actividades, historias, y yo creo que sí. Ahora nos falta tener más pelas para amueblar, pero bueno, pero todo se andará. Pues sí, emotivo, ¿para qué te va a decir que no? A la mañana nos hemos levantado pues como con un gusanillo parecido, no sé, se ha parecido un poco al día 6 de julio. Que no podíamos hacer casi de nada y lo que queríamos hacer lo teníamos que hacer en la calle. En el local nuestro, vale, sí, pero había poca gente, no teníamos medios, ahora con esto esperamos poder organizar las cosas. Nahi genuena lortu dugu eta orain ba, urte askinarako. El local está de la hostia y bueno, pues ahora se puede hacer todo lo que nos imaginemos, se puede hacer de actividades de conciertos, de actividades culturales, de lo que sea, de lo que sea, ¿no? Y bueno. La verdad es que el local es precioso, son espacios grandes y las posibilidades son múltiples, para todo tipo, a nivel de cultural y también festivo. La verdad es que lo vamos a disfrutar, yo en la actualidad no soy, pero seguiré acercándome aquí como vecino y disfrutando de estos locales como uno más. Estoy asombrado y magnífico, o sea, espléndido. Veo la cocina desde aquí, veo el local, veo la gente. Veo que es una cosa muy, muy grande, muy, muy bonita. Y eso, pues a ver cómo funciona todo, ahora tienen que aprender un poco el funcionamiento nuevo. Y eso, pues el club intentará ayudar todo lo que pueda, como siempre. Y todo lo que nos pida, pues ahí estaremos. Hala ematen du, egoitza hau gaur inauguratzen dena, berria, haundia eta aukera asko emango dio Labarga bezalako erakunde bati. Pues gogoratu behar da, Labarga badela eragile aktibo bat Berriozarko kultura eta gizarte mailan, eta honek herri mailari bada festa eta guztiok ospatu behar duguna. We'll be right back.
Badakigu zulo bezala bera dela erreferentzia handia herri dinamikan, herri honetan eta opa diegu ezagik aurrerantzean izan dezatela etorkizun polit bat, eder bat eta lankidetzan gauza ederrak egin ditzagula gure herrirako. Zorionak haiei. Para nosotros es un gran orgullo el haber inaugurado la Peña La Varga en el año 2008 en condiciones y con unas condiciones salubres, no como el agujero infecto como el que hablaba antes, en condiciones y que bueno, hay gente de toda condición, de todo partido, de toda raza, esté celebrando este día con la Varga, ¿no? Que es para nosotros, bueno, yo creo que puedo hablar en nombre de todos los miembros de la Varga, para nosotros es un día grande. Y paso a paso,